Para seguir creciendo, para seguir presentes, para seguir estando donde hay que estar, por mucha más solidaridad y para seguir comprometidos con las y los trabajadores. No detengamos la marcha. Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Acuasur, agua de mesa fresca, pura y cristalina. Tenemos bidones de 20 litros, 12 o descartables de 6, 2 y de medio litro. Dispenser de frío y calor. Realizamos repartos a domicilio, a empresas y particulares. Anasagasti 470, local 2. Acuasur. Club Social y Deportivo Alas Argentinas. Desde 1953, junto a la comunidad barilochense. Sumate al Club Social y Deportivo Alas Argentinas. El gigante Donelli. Todo lo que necesitas está en Donelli Neuquén. Artículos de almacén, verdulería, carnicería, pollería, heladería, kiosco y también fiambrería. De lunes a domingos, abierto de corrido hasta las 22. Te esperamos en Donelli y Neuquén. Escribanía Bariloche. Leandro Costa Bruten, notario. Vicealmirante O'Connor 665, primer piso D. Escribanía Bariloche, apoyando al fútbol barilochense. Don't let me down.
Creo que sí. Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate. The old street where I met you and the writing. It turned to gold. The path we chose, the future on our side. Never thought I'd do this on my own. But now I wield the sword you left behind. The old street where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? For the traveling star. Strong from the inside, you're still my lifeline. I feel you wherever you are. The old street where I met you and the writing on the statue. I still remember every word you said. I'm not a soldier, but I'm fighting. Can you hear me through the silence? I won't give up, cause there will be a day. We'll meet again. Times it hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still, I'm better. Lindo partido, una copa de full que empieza. La verdad que sí, fue muy duro hoy los 60 minutos a full. Pudimos ganar 2-0. Estuvo trabado el partido en el segundo tiempo, pero bueno, le dimos un buen triunfo a Gamberro. Tuvieron el dominio del juego del partido. Tienen un medio con muy buen pie. Tocan, van buscando espacio. Y ustedes, los dos delanteros, cuando tuvieron su oportunidad, la aprovecharon y marcaron el gol. Sí, la verdad que sí, que es muy buen campo. Bueno, se lesionó un delantero. Tenemos uno que está amonestado, pero bueno, ya para la próxima partida va a estar con nosotros adelante. Y bueno, ¿qué se piensa de esta Copa de Full? La verdad que está muy interesante antes que empiece el futsal. Y bueno, muchas gracias por la nota. Bueno, ¿a quién se le dedica este triunfo? A la familia de Gamberro, a mi nene y a toda la familia. Para seguir creciendo, para seguir presentes, para seguir estando donde hay que estar, por mucha más solidaridad y para seguir comprometidos con las y los trabajadores. No detengamos la marcha. Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Almacén Kiosco, el 13600. Todo lo que necesitas está en el 13600. Fiambres, panadería, cigarrillos, cerveza, hielo, carbón, carga virtual, artículos de limpieza. Pasate, te esperamos con la mejor onda en el 13600. MFS Construcciones
Construcciones en mampostería y en seco. Instalaciones de agua, gas, cloacas, electricidad en general. Lectura de planos. Trabajos garantizados. MFS Construcciones, apoyando al club a las argentinas. Cuando tengas problemas con la mecánica hidráulica de tu auto, llama a Cristian Lucero. Cristian Lucero. Teléfono 2944-261612. Tren delantero, frenos, embrague, bombas y cremalleras, dirección hidráulica. Cristian Lucero, una solución inteligente. El Gran Vito Pizzería. La mejor pizza está en Onelli 1299, local 6. Pizza a la piedra, con una amplia variedad. No te la podés perder. Pedidos al WhatsApp 2944-518051. El Gran Vito Pizzería. Sauce. La mejor calidad y mejores precios. Ropa informal, zapatería, marroquinería, lencería y accesorios. 3 y 6 cuotas sin interés, créditos personales. Sauce, en sus dos direcciones, Moreno 788 y Moreno 750, local 2. Thank you.
te vayas para aquel lado, si va uno con la pelota. Vos, Natalia, arriba está, dale. Dale, dale. Faltando. Yeah.
Partido muy parejo, fue un partido que estuvo muy disputado en el juego, ¿cómo lo viste desde adentro? Sí, la verdad que sí, estuvo muy peleado, nosotros veníamos por estos tres puntitos que por suerte pudimos manejarlo, pudimos lograrlo, pudimos convertir, que es lo esencial, así que nada, muy contentas por el triunfo. En un partido muy parejo donde las dos arqueras anduvieron muy bien, sí. Termina esto en un corto 1-0 porque las dos tuvieron muy buena actuación. Sí. Sí, totalmente. La arquera de ellas es muy buena. Y nosotras, nuestra arquera no es arquera, es jugadora en realidad. Pero bueno, por suerte tenemos que es una arqueraza. Para ser jugador... No, muy bien. Muy bien, sí. La red defiende la Diablo, es una crack. Es una crack. ¿Para qué está Alborada en este campeonato? Para ganar, vinimos a ganar. Por suerte en la primera ronda, por suerte vinimos muy bien. Sumamos todos los puntos. Ahora en la vuelta vinimos más o menos y necesitábamos ganar. Así que... afiladas. Contra un equipo que también necesitaba ganar como para sí, clasificar. Sí, totalmente, sí. Faltan pocas fechas ya para la clasificación y ahora empieza otro campeonato, ¿no? Los cruces son los otra cruces, cosa. Sí, es otra cosa, es de otro gustito, otros... Sí, esta es la última fecha, así que nada, muy contentos. Bueno, ¿a quién se dedica este triunfo, Paula? A mi familia, que siempre me apoya, a las chicas de la Alborada, que es una familia Alborada, es lo más. En un partido que fue muy ajustado, terminan perdiendo por un gol. Ustedes necesitaban los tres puntos como sí, agua, ¿no? Sí, es mal, porque veníamos de ya una pérdida, así que teníamos que remontar ahora y no. Bueno, no se nos dio. Así que bueno. ¿Todavía tienen posibilidad de clasificar? Espero que sí. Vamos a ver qué pasa en el último partido y veremos ahí qué sale. Decime, comentame cómo viste el partido desde adentro. No, estuvo bueno, me pareció lindo. Los arbitrajes muy bien, así que... No, las chicas bien, limpio. Partido limpio y bueno,
En un primer tiempo tuvieron más chances claras a ustedes. Alborada también tuvo su llegada, pero las dos arqueras anduvieron muy bien en este partido. Sí, por suerte, bueno, la arquera de nosotros recibió un solo gol, pero bueno, es la suerte de la otra arquera que también la tuvimos ahí, pero no le pudimos convertir. Bueno, ¿a quién se le dedica, qué se le dice a la gente de Camu? No, que bueno, siempre con toda la garra y con todos los huevos para estar acá en la cancha, como siempre, y todos los fines de semana, y bancarlas, como siempre, como compañera que somos. Para seguir creciendo, para seguir presentes, para seguir estando donde hay que estar, por mucha más solidaridad y para seguir comprometidos con las y los trabajadores. No detengamos la marcha. Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Agua Sur, agua de mesa, fresca, pura y cristalina. Tenemos bidones de 20 litros, 12 o descartables de 6, 2 y de medio litro. Dispenser de frío y calor. Realizamos repartos a domicilio, a empresas y particulares. Sanasagasti 470, local 2. Agua Sur. Club Social y Deportivo Alas Argentinas. Desde 1953, junto a la comunidad barilochense. Sumate al Club Social y Deportivo Alas Argentinas. El Gigante Onelli. Todo lo que necesitas está en Onelli Neuquén. Artículos de almacén, verdulería, carnicería, pollería, heladería, kiosco y también fiambrería. De lunes a domingos, abierto de corrido hasta las 22. Te esperamos en Onelli y Neuquén. Escribanía Bariloche. Leandro Costa Bruten, notario. Vicealmirante O'Connor 665, primer piso D. Escribanía Bariloche, apoyando al fútbol barilochense. Charming to me.
whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forget. And you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Dale.
ustedes, por la línea. Adelanta mucho. Bastante parejo, empezaron ustedes teniendo más juego, más dominio del partido, pero la Pepona hace el gol y como que cambia de mano, después les costó un poco adaptarse a lo que faltaba.
Sí, sí, la verdad que fue el 1-0 de ellos, fue una pelota realmente muy esquinada que realmente me tiré, pero no alcancé, ¿verdad? Pero bueno, después se pudo emparejar el partido, bueno, logramos empatar de penal. Y bueno, nada, muy contento, atajé la última penal, atajé la segunda en realidad, pero me la tomó como adelantado, cosa que no sé qué pasó porque el arquero de ellos también se adelantó varias oportunidades. Pero bueno, eso quedó afuera, ¿no? Lo importante es que pude contar en el último penal y nada. Y la Botica sigue adelante, es un club que quiero realmente porque hace muy poco tiempo que estoy acá en Bariloche, jugué mucho al fútbol, mucho ascenso y nada, ¿entendés? Y sí que feliz de estar acá, de ser un río negrino más y estar en Bariloche y pertenecer en la Botica, ¿no? Así que nada, un abrazo a todos los compañeros y a la hinchada que tiene la Botica que nos sigue. En este campeonato Copa de Full es esto, hay que ganar sí o sí, empate, vamos a penales, una instancia que cada vez se van a ir cruzando con equipos más fuertes. Sí, la verdad que sí, bueno, es un partido, o sea, no tenés chance de cometer errores, porque es un partido ganado, si pasa y si no, listo, afuera, a la casa, no queda otra, ¿viste? Pero bueno, yo creo que con esfuerzo y trabajo durante la semana se puede lograr algo. ¿Con las expectativas cuáles son? La expectativa es ganar todos los partidos, por eso te digo paso a paso, pero ir ganando y nada, y poder salir campeón. Es lo que uno anhela siempre, así que nada. ¿A quién se dedica este triunfo y este paso? La verdad que digo a toda mi familia, que son de Santiago del Estero, mis hijos, que tengo todos allá, y acá la familia de la Botica, que me abrió las puertas, así que muy contento por eso. Para seguir creciendo, para seguir presentes, para seguir estando donde hay que estar, por mucha más solidaridad y para seguir comprometidos con las y los trabajadores. No detengamos la marcha. Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles. Almacén Kiosco, el 13600. Todo lo que necesitas está en el 13600. Fiambres, panadería, cigarrillos, cerveza, hielo, carbón, carga virtual, artículos de limpieza. Pasate, te esperamos con la mejor onda en el 13600. MFS Construcciones. Construcciones en mampostería y en seco. Instalaciones de agua, gas, cloacas, electricidad en general. Lectura de planos. Trabajos garantizados. MFS Construcciones, apoyando al club a las argentinas. Cuando tengas problemas con la mecánica hidráulica de tu auto, llama a Cristian Lucero. Cristian Lucero. Teléfono 2944-261612. Tren delantero, frenos, embrague, bombas y cremalleras, dirección hidráulica. Cristian Lucero, una solución inteligente. El Gran Vito Pizzería. La mejor pizza está en Onelli 1299, local 6. Pizza a la piedra, con una amplia variedad. No te la podés perder. Pedidos al WhatsApp 2944-518051. El Gran Vito Pizzería. Sauce. La mejor calidad y mejores precios. Ropa informal. Zapatería. Marroquinería, lencería y accesorios. 3 y 6 cuotas sin interés. Créditos personales. Sauce. En sus dos direcciones, Moreno 788 y Moreno 750, local 2. Sí, pero no tiene el arquero, falta el arquero acá. Thank you.
7. Parejo, no desperdiciaste los errores de la defensa de los Pumas. La verdad que no, sí, fue un partido parejo, luchado, juegan muy bien al fútbol de ellos y bueno, nada, nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo, defender y las pelotas largas, ir a buscar para hacer el gol. Nos salió bien, así que bueno, nos quedamos con el triunfo. Ese fue el planteo del partido, defender bien y jugar a pelotas largas. Sí, jugar pelotas largas porque ellos tienen, ponen mucha gente en el medio y juegan... toca muy bien, así que bueno, esa era nuestra idea, tirar bochas largas y bueno, después en el segundo tiempo aprovechar el sol. Además, son dos equipos que se conocen mucho, juegan, siempre están en partes importantes de este campeonato. Sí, los dos somos equipos fuertes, jugamos bien, ellos con sus armas y nosotros con la nuestra y siempre estamos ahí peleando campeonato, así que... Además de la dificultad de esta Copa de Full, que es... No, hay que ganar sí o sí, si no te quedas en el camino. Sí, te mete mucho presión este campeonato, que es corto y bueno, y si haces las cosas mal, te quedas fuera y nada, a esperar el otro campeonato. Bueno, mamá, ¿a quién se dedica este tiempo? A todo el grupo que todos los fines de semana deja muchas cosas de lado para venir a jugar y a ellos mucho huevo, así que a ellos, ¿no?